Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Este hombre quiere hablar con usted, señor. Pues dame la verdad, sí, patrón. Está bien, Ramón, gracias. Con permiso, señor. Híjole, don Antonio, me he ido como en feria. Qué mala suerte tengo. No fue mala suerte, lo que pasó te lo buscaste tú. Oh, le juro que no. ¿Qué iba yo a saber que en ese lugar son una bola de rateros? Está bien, ¿qué viniste a hacer aquí? Pues primeramente a darle las gracias por haberme sacado del bote. Y luego a darle las gracias por darme chamba. Porque sí me va a dar chamba, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué debería de darte trabajo? Porque usted es a todo dar. ¿Y por qué? Pues yo lo necesito. Pero pues, yo no voy a resolver los problemas de todo el mundo. Pues es que yo no soy todo el mundo. Pues yo soy yo. ¿A poco ya se le olvidó? No es que quiera presumir, pero pues la mera verdad, si no fuera por mí, a esa hora se lo estarían comiendo los gusanos. Mire usted y yo, don Antonio, pues sé hacer de todo. Palabra que donde me ponga, le voy a cumplir. Voy a trabajar como burro para desquitar los frijoles. No me vaya a decir que no. ¿Qué sabes hacer? Pues todo. ¿Y qué es todo? Pues bueno, mandadero. Puedo lavar los coches, cortar el pasto. Puedo llevarle los recados de usted a la señora. Ya le dije todo. Todo. Sí, claro, yo estaré bien protegido. Pero usted póngase a usar. No te preocupes. ¿No? ¿Por qué se tarda tantito? Ya te dije que no va a pasar nada. ¿Dónde vas a ir? Va a ser en la calle que lleva a la residencia, como eso de las 11 de la noche. Yo te voy a enseñar el lugar exacto. Está bueno. Pero te advierto una cosa, Agustín. Cierras la boca sobre esto con quien sea. Porque si no, te ves muy mal. Pues sí. ¿Eres tan distinto de como me imaginé? ¿Antes de conocerme o después? Bueno, antes ni idea tenía de cómo eras, pero cuando te conocí me pareciste, no sé, déspota, malo. Bueno, a veces lo soy. Ah, pero no conmigo, ¿no? ¿Por qué no te viste si me alcanzas dentro de un rato en la oficina? Pero tú tienes que trabajar. No importa. Mientras trabajo, te veo. Bueno, pues así lo voy a hacer. Le diré a Melchor que esté listo para llevarte. Ya está todo listo para esta noche. ¿Y que la muchacha aceptó? Sí. Bueno, está bien. Buenas. ¿Se le ofrece alguna otra cosa? ¿Un juguito, un cafecito? ¿Algo así? Buenos días, patrón. Ya estoy aquí. Ya te veo. Dile a Marcelino que voy a salir. Sí, señor, con permisito. Tú tienes junta a las 10 con el licenciado Gómez. Ya lo sé. Quiero que sepas que con tus mentiras quizás convenciste a Victoria y a Oscar, pero yo sigo pensando lo mismo. Pues tú puedes pensar lo que quieras. Tú no tienes ninguna prueba. Las voy a tener. Pues no olvides una cosa, si voy a la cárcel, no voy solo.
¿Qué tal me veo? Muy bien, Chucho. Elegante, ¿verdad? Ya lo creo que sí. ¿Qué le parece si hoy en la noche nos vamos a casa de Nechita para cotorrear un rato? No, no, yo no. Anímese. Es una buena muchacha y me ha preguntado mucho por usted. Ahora no hemos localizado a ese señor Roberto Aguirre, pero aún no terminamos con los hoteles. ¿Habrá que buscar también en las pensiones o en las casas que alquilan? Pues sí, pero eso llevará más tiempo. No importa. ¿Qué hay del juez de Guadalajara? Pancho Argüelles ya está allá, señor. Quedó en llamarme hoy o mañana. Sí. Que pase. Llegó mi esposa. Bueno, encárgate muy bien de esos asuntos. Sí, señor. Hola. Buenos días. Buenos días. Mira, quiero enseñarte la maqueta de un nuevo hotel que vamos a construir para un amigo de Miami. Ah, qué bien. Vamos. ¿Vamos? ¿Y qué tal está, eh? Preciosa. ¡Ay, sí! ¿Quieres decirme qué haces aquí? Necesito una bolsa, como estuviste afuera todo el día. ¿Y a dónde vas? A cenar con unos amigos. ¿Qué amigos? De Claudio. Y ni si te ocurra decirme nada, Raquel, porque no me voy a quedar aquí encerrada como una monja mientras tú te diviertes. ¿Por qué no aprendes tú también a hacer esto? Ay, no, manito, se gana muy poco. No, pero entre los dos podemos hacer más, ¿no? Ay, no. No, yo necesito una chamba segura. Mañana le voy a decir a mi comadre que me lleve con don Luciano. ¿Don Lucio? Sí, el que tiene la fonda aquí abajo. ¡Se puede! Oye, es el viejo del otro día. ¡Ah! Pásele, don Chucho, pásele. Ay, pues, nada más venía a saludar la Mechita. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Ya te sientes mejor? No. Pues es que el pobre no puede mover las piernas, pero... y se desespera mucho, pero... Yo le digo que tenga mucha paciencia, ¿no? Ay, pero siéntese, don Chucho, siéntese. Cuéntenme, a ver, dígame, ¿cómo le ha ido? Pues, fíjese, Mechita, que ya conseguí trabajo. ¿Tan pronto? ¿En dónde? Pues, en la casa de don Antonio Lombardo. Híjole, qué envidia. Oiga, ¿y no habría algo también para mí? ¿Eh? Claro, el don Antonio es mi cuate. Nomás se lo digo y ya verá cómo... palabra que le consigo su chamba. ¡Ay! ¡Ay, estaría bien, Gabriel, ¿no? ¿Y no le dijo nada a su hermana? No. ¿Para que pusiera el grito en el cielo? No. Se ha vuelto tan estirada como todos los demás. ¿Quiere tomar otra copa o prefiere que vayamos a una discoteca? Mejor vamos a la discoteca. ¿Sí? ¡Mesero! La cuenta, por favor. Otro día venimos con más tiempo. Ándele. Bueno. Vámonos. ¿Te divertiste? Muchísimo. Qué buena música tienen esas. Claro. Además, yo conozco puros lugares exclusivos. Me imagino, ¿eh? ¿Tú eres de aquí? No, pero ya tengo varios años radicando aquí.
trabajo. Me la estoy pasando muy padre contigo. Yo también, la verdad quiero decirte que estaba yo ya muy aburrida. En esa casa nadie me hace caso. No, lo que pasa es que hay que salir para divertirse, ¿no? Además, yo nunca había estado en Acapulco, pero siempre me habían dicho que era un pueblo muy divertido. Pues yo creo que el ambiente lo hace uno donde quiera que vaya, ¿no? Pues sí, yo en Guadalajara me la pasaba muy bien, la verdad. Pero es que esto es increíble para mí. Nunca me imaginé que existiera. Uy, hay muchas cosas más que no conoces. ¿Ah, sí? Ya verás. ¿Cómo qué? Ya verás. ¿Ah, sí? ¿Por qué te paras? ¿Quieres manejar? ¿Ahorita? Pues claro. Bueno, para que veas qué buena alumna tienes. Ándele, pues. ¿Listo? Vámonos. Ay, pues has aprendido muy bien, ¿eh? Ay, me encanta esto de manejar, ¿eh? ¿Quieres fumar? Sí, gracias, muy amable, qué rico. Ay. ¡Cuidado! ¡Ah! Atropellaste a un hombre. ¡A ver, dígame! ¡No, chica! ¡Pásate de ese lado! ¿Por qué? ¡Está muerto! ¡Vámonos! ¡Joven! ¡Joven! ¿Le pasó algo? ¡Joven! Tranquilízate, Marta. No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Se acabó de matar a un hombre. Pero nadie nos vio. Yo arreglaré todo. Ven. Cálmate. ¿Qué? ¿Cómo pasó todo? No se preocupe, todo salió bien. ¿Y Marta? Pues está histérica, como quiere que esté. Bueno, mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué le dijiste? Pues le dije que me iba a encargar de desaparecer el cadáver. Solo que cuando se lo cuente a su hermana, dígale que se enteró por usted mismo, no que se lo dije yo. ¿Y eso por qué? Pues porque no quiero que la señorita Marta me pierda la confianza. Pues por favor. Bueno, está bien, está bien. Buenas noches. Te veo al rato.